Como habréis visto, hemos tenido mazo problemas porque se quedó encallado ahí y nos ha costado sacar el coche. Y nada, pues ya hemos decidido abortar la misión y ir para casa, sí, porque hacía mazo frío, estábamos todos mazo mojados, estaba nevando. Y nada, hemos comido aquí y volveremos otro día. De hoy básicamente va a ser ir a una mina, que es una mina de wolframio que está por la montaña, y bueno, se nos ha ocurrido ir en bici. Si conseguimos llegar a la mina va a ser todo un reto, primero por la subida, porque va a ser bastante y vamos a llegar marcadísimos. O sea, yo sé que no es algo fácil, mañana vamos a flipar de las agujetas y todos los dolores. Te van a doler más, si descansas peor, tío. Más, esta cuesta, tío, no es nada, no es nada en comparación con las que hemos subido. Se me cargan los cuádriceps. El último empujón. Aquí, 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 porfa, toca, por favor. Estírame, por favor. ¡Oh, no! Me ha subido el puto cuádriceps, tú. Ah. Vamos a ver, gente. Imix está llevando las bicis porque me ha subido el cuádriceps, se me ha subido y me duele que flipas. Así que le he pedido a Imex que se me la pueda llevar. Y Imex, como es así de majestuoso, me la ha llevado. Hay que hacer más ejercicio, ¿eh? Chocando. Se choca. Hay que llegar a la cima, pero o sea, más subido, es verdad, ¿eh? Menos sofá y más... Y más parkour, ¿no? Y más ejercicio. ¡Ya está aquí! Después de andar ya casi, yo creo que 4 horas más o menos. Bueno, voy a decir, desde la 1:30 y son las 6. O sea, ha sido... Contando que hemos estado 1 horita y media comiendo y descansando, pero nos hemos hecho casi 5 horitas de viaje. Ha sido una bestialidad. Mira que a mí me gusta la bici, hacía mucho que no coge la bici. Ha sido un esfuerzo demasiado grande, o sea, yo estoy reventadísimo. Pero bueno, después de tanto hemos conseguido... Encima encontrar la mina porque nos ha costado un poco, ya que es complicada, está un poco escondida. Bueno, pues esta es la entrada a la mina, que bueno, es una mina de wolframio que fue explotada durante los años 50 para la obtención de wolframita, que es un mineral del que se obtiene el wolframio, que también es conocido como tungsteno. Así que nada, vamos a coger ahora mismo los focos y tal y vamos a entrar dentro para explorarla un poquillo. Sí, parece eso, ¿no? ¡Ave! Creo que la hemos encontrado. ¡Oh! Ya ves, por fin. ¡Hostia! Creo que me voy a quedar sin luz dentro de nada porque se me cayó el foco en el agua. Yo creo que está haciendo ya su efecto. ¿Vale? Sí. Chicos, cuidado, ¿eh? Pues sí. Mira a ver si hay algo, porque si pasamos todos y se cae el techo... ¡Métete! Está derrumbado. ¿Está derrumbado eso? Sí, es donde las piedras. Thank you.
escucháis, pero al fondo se escucha como demasiados mosquitos, así que espero que no tengamos problemas en entrar. Quédate en silencio. Quédate en silencio. Dios. Chico, que me voy a caer en el tren. Menos mal que vengo con casco. ¿A qué te lo dije? Sí. Uy. Bueno, aquí ya no hay mosquitos, menos mal. Ni agua, ¿no? No. Decir que aquí hace más fresquito. O sea, para hacer verano. Eso sí, aquí se está de puta madre. Qué fresquito. Lo que pasa es eso, que está lleno de bichos y de zumbidos constantes de los mosquitos que hay. Fijaos, chavales, los mosquitos que hay aquí, o sea, que son enormes. No sé si tocar uno. Cómetelo. Pero son enormes y fijaros que por toda la pared está lleno de mosquitos. Tío, a meter el puto dron en la mochila, o sea, con la mina, no es buena idea. Pero bueno. Todavía sigue el Belén. O sea, es curioso. Que no sé qué hace aquí. Pero cuando vinimos la última vez, que era más o menos por Navidades o así, era diciembre, invierno, todavía estaba este Belén. Y yo pensaba que iba a ser algo muy, pues de eso, de la época, y que alguien vendría y lo destrozaría. Pero nada, sigue ahí. Bueno, pues nada, ya hemos terminado aquí de entrar a lo que es la mina. Ahora toca la vuelta, que va a ser más suavecita, va a ser todo bajada. Yo creo que espero que en una hora más o menos la tengamos. Y nada, ha sido duro. Espero volver pronto a casa porque estoy matado.